todos. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales del Indecopi. Saludamos a todos nuestros seguidores y seguidoras del Facebook, YouTube y Twitter que nos siguen a través de la cuenta Indecopi Oficial y a nuestros oyentes de Radio Indecopi. Este es tu programa Alerta Barreras. Yo soy José Carlos Malpartida y les doy la bienvenida. En Alerta Barreras nosotros conversamos todo lo relacionado con la labor de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. El día de hoy vamos a tratar el tema de devolución de costas y costos ante la CEP, que es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Vamos a ver qué es esto de la devolución de costas, cómo se pueden solicitar esto ante la CEP, qué beneficios van a generar para los administrados. Para esto tenemos hoy como invitada a Claudia Pagüeño, quien es abogada especialista de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, José Carlos. Estoy muy contenta de estar aquí en Radio Indecopi. Asimismo, un saludo a todos nuestros oyentes y a los que nos visualizan a través de las diferentes plataformas, ¿no? Como las redes sociales. Claudia, vamos a hablar de devolución de costas y costos. Me gustaría empezar definiendo qué debemos entender por esta devolución, si nos puedes explicar, por favor. Claro, José Carlos. La devolución de costas y costos son los gastos o el reembolso de la tramitación que se ha realizado durante el procedimiento. Vale decir, por ejemplo, la tasa administrativa que se interpone ante una denuncia, los recibos por honorarios de los abogados y los recibos, los honorarios por los peritos. Es decir. Entonces, todos estos desembolsos van a calificar como costas o costos. ¿Hay alguna diferencia entre costas, costos? Claro, las costas es el derecho o la tasa pagada por la interposición de una denuncia y los costos son los honorarios por los profesionales del abogado que te va a brindar la asesoría jurídica en el caso de que uno pueda interponer una denuncia administrativa, ¿no? Ok, entonces hay esta diferencia entre costas, dices tasas o cosas que se pueden pagar durante el procedimiento. Y el otro está más vinculado con los honorarios de los profesionales, los costos. Ya. Esto nos indica que se va a poder devolver. ¿Quién va a devolver estos gastos que se han pagado durante el procedimiento? A ver, primero, de acuerdo a nuestro decreto legislativo 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, se establece que las solicitudes a inicio de partes, la comisión o la sala podrá ordenar el reembolso de las costas y costos a favor del administrado siempre y cuando éste lo solicite al inicio o durante el procedimiento. Para ello, nosotros nos basamos a la Directiva 01/2015, que es la directiva que aprueba la liquidación de costas y costos del Indecopi, la cual también fue modificada por la Directiva 01/2017, ¿no? Donde se va a aplicar cuáles son las reglas para la tramitación, así como cuál es el plazo y para solicitar esta liquidación de costas y costos, ¿no? Entonces, nos estás explicando que, de acuerdo a la ley, al 1256, al decreto legislativo 1256, que es la ley antibarreras, faculta a la comisión o la sala para que ordene la devolución de estas costas y costos. Así es. Va a ser siempre y cuando, nos estás comentando, haya una solicitud del administrado. Claro, cuando hay una solicitud. Entonces, el administrado viene al Indecopi y presenta ante la CEP, ante la Comisión de Barreras, de Eliminación de Barreras, presenta su solicitud pidiendo que se elimine una barrera burocrática porque considera que es ilegal, carente de razonabilidad. Y además, en esa denuncia, añade un pedido donde dice: yo quiero que se me devuelvan las costas y costos de este procedimiento. ¿Basta que lo pida o qué tiene que ocurrir? No, para ello hay ciertos requisitos, como por ejemplo, el administrado tiene que ser la persona solicitante, el interesado, o a su vez también puede ser un representante de acuerdo a las facultades que le ha conferido, ¿no? A través de un poder simple. Y esta persona, este solicitante, tiene que acreditar mediante su escrito cuál es el expediente o la resolución en la cual se ordena o se dispone el pago por concepto de costas y costo de procedimiento. Para ello, tiene que haber también indica no solamente que se le otorgue esos conceptos, sino también cuál es el monto que solicita y tiene que acreditar que los pagos por los tributos correspondientes, ¿no? Asimismo, cuando hablo de que exista en el expediente administrativo o en la resolución, tiene que ser una resolución firme
o una resolución que ha sido consentida por la comisión, es decir, firme por la sala de eliminación de barreras burocráticas, o consentida porque no interpusieron ningún recurso impugnatorio, ¿no? Entonces ha sido consentida por la comisión de eliminación de barreras. Claudia, todos esos requisitos que me estás comentando, ¿nosotros los podemos encontrar en la ley antibarreras, en el decreto legislativo 1256, o dónde están establecidos? Esos requisitos están establecidos en la directiva de liquidación de costas y costos del INDECOPI. Esa que nos acabas de mencionar. Claro, la 01-2015, la cual fue modificada por la 01-2017, que también lo encontramos en nuestro portal de INDECOPI, ¿no? Ok, está publicado ahí. Eso es importante para que todos lo tengamos en cuenta, ¿no? Los requisitos para poder solicitar esta devolución, en caso nosotros salgamos, entiendo que vencedores, claro, vamos a poder solicitar la de la devolución de las costas y costos cumpliendo estos requisitos. A ver, vamos a un poco más a detalle sobre estos requisitos. Tengo apuntado acá, nos mencionabas que una de las partes tiene que acreditar que es que ha sido parte del procedimiento en el momento de la solicitud, o que es su representada. Un representante. Su representante, ¿no? Uh-huh. Eso es. ¿Quién evalúa estos requisitos? La comisión evalúa estos supuestos, estos uh-huh. requisitos, y una vez que no exista, o en todo caso, si existe alguna observación, se le corre traslado, porque no cumple con uno de los supuestos que les he mencionado, se le corre traslado a fin de que pueda subsanarlo. Una vez que subsane, nosotros le corremos traslado a la parte obligada, también a fin de que pueda presentar alguna observación que considere pertinente. Y esta también se corre traslado a la parte solicitante. Entonces, acabada esta etapa, la comisión lo que hace es evaluar todos los actos o todos los actuados que obren en el expediente, y así como los argumentos también, y va a proceder a emitir un pronunciamiento respecto al monto, ¿no? Que está solicitando en este caso el administrado, ¿no? Claro, entonces el administrado se identifica y plantea un monto. Así es. Y entonces viene el procedimiento que nos estás comentando, en el cual se corre traslado a la otra parte, uh-huh. la comisión evalúa. Entonces hay una etapa de evaluación de estos, claro, de estos requisitos. Así es. Claro, me imagino, puede presentar, yo quiero que me devuelvas la tasa o los pagos que he hecho por mi abogado, pero quien lo está presentando no ha formado parte del procedimiento. Entonces, en ese caso estaría incumpliendo uno de los requisitos que, claro, nos estás mencionando. Así es. No solamente se va a evaluar estos supuestos, sino también hay criterios para determinar la suma a liquidarse. Uno de los criterios es, por ejemplo, en el caso de si solamente se está determinando o solicita las costas, es decir, la tasa administrativa, no requiere de una devolución, no requiere de un procedimiento de liquidación, porque eso se queda consentido en el acto, ¿no? Firme. Sin embargo, si requiere una liquidación de costos, sí hay que proceder a evaluar, por ejemplo, la existencia que contenga el mandato de pago de costos y costos, el pago del monto solicitado, la sustentación del pago del monto solicitado, el pago de los tributos correspondientes. Y si en caso el administrado solicite un monto que sea superior o igual a los 3.500 soles o $1,000, tenemos que evaluar cuáles son los medios que ha empleado a través del sistema financiero, vale decir, la bancarización, ¿no? Qué interesante lo que nos comentas, Claudia. O sea, se identifica esta persona como parte del procedimiento y dice, tiene que señalar, yo quiero que me devuelvas las costas o los costos. Y nos dices que si es que está pidiendo las costas y se refiere a la tasa, ¿eso no requiere de una liquidación? Es lo que... Sí, es correcto, porque inclusive eso está dispuesto en la directiva y eso ya ha quedado confirmada en el pronunciamiento por parte de la comisión, ¿no? La cual también ha sido confirmada por la sala. O sea, ya hay un mandato, está dispuesto, no se requiere liquidar. Y el monto que se paga por esta tasa administrativa es de más o menos de 507.65 soles, por ahí. Es un monto considerado, ¿no? Claro, entonces ya. La tasa que pagó ante el INDECOPI de 507 soles que nos mencionas, puede ser devuelta en caso le hayan dado la razón en el procedimiento de barreras, y si es que pide la devolución de esa tasa, ni siquiera hay que liquidar, no hay que hacer ningún procedimiento, simplemente lo solicita y se le va a devolver. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, se le va a devolver, siempre y cuando obviamente se haya confirmado por la segunda instancia, ¿no? Que es la sala, o se haya declarado consentida. Ok, tiene que ser esta resolución firme que nos estás comentando.
Pero está la vía un poco más larga, que es cuando solicita, además de solo la tasa, solicita otro tipo de aspectos, como el pago de honorarios de los abogados, donde nos mencionabas que se debe de señalar que ha pagado también los impuestos. ¿Debe solo de indicarlo, Claudia? O no, tiene que demostrar, por ejemplo, cuando me refiero a la primera, el primer supuesto, que es el primer criterio, que es debe existir una resolución que sea confirmada del mandato expreso, es decir, la resolución final o la resolución consentida por la sala, ¿no? Ahora, el segundo supuesto, el pago del monto solicitado, puede ser un recibo por honorarios, una factura, y los pagos correspondientes o los pagos, los tributos, podría ser, por ejemplo, también el impuesto general a la renta, el impuesto general a las ventas, y eso tiene que demostrar que efectivamente, ¿no?, dónde se ha realizado, cómo se ha prestado ese servicio. Si estamos hablando de una asesoría jurídica prestada por una empresa, que puede ser un estudio jurídico, ¿no?, tiene que demostrarse. Ok, entonces, a ver, si estoy siguiendo la idea, el solicitante tiene que presentar su solicitud de devolución, tiene que acreditar, además, en caso haya contratado a un abogado, que lo ha contratado. No basta con que demuestre este contrato, sino que le ha pagado. Correcto. Y que el abogado que ha recibido ese pago, a su vez, ha hecho el pago de los impuestos. Así por es. Esta operación. Es así, José Carlos. Porque si no, ¿cómo acreditas? Cualquier persona podría solicitar, no sé, quiero 1,000,000 de soles, no le vamos a otorgar ese monto. Hay ciertos criterios también, ¿no?, que la comisión tiene que evaluar. No solamente estos supuestos, también puede haber otros criterios de acuerdo a las pretensiones que ha sido favorable en este caso por la denunciante, ¿no? No sé cuántas pretensiones, otros criterios que también la comisión tiene que evaluar, también una proporcionalidad de la medida que está solicitando también, ¿no? Claro, porque puede ser una denuncia con varias pretensiones, entiendo que eso es lo que nos estás comentando, y quizá no en todas ha salido vencedor. Favorable, claro, solamente se va a considerar cuáles son las pretensiones que han sido favorables. No sé, nos han interpuesto 4 requisitos, por ejemplo, ¿no?, y de los cuales se ha advertido que no todos son ilegales o carentes de razonabilidad. Entonces, primero vamos a evaluar efectivamente cuál es la comisión que ha considerado como barrera burocrática, ¿no? Ok. Y entonces, la devolución va a ser en proporción, en este caso, como nos comentas, al número de pronunciamientos favorables que ha recibido, ¿no? Así es, José Carlos. Gracias, Claudia. ¿Hay algún requisito que nos diga que esto debe ser acreditado en determinado tiempo, en determinado momento, o lo pueden efectuar o acreditar estos pagos años después? No. ¿Existe algo de eso? Sí, claro. De acuerdo a tu pregunta, solo lo pueden solicitar al inicio o durante la tramitación de procedimiento. Esto quiere decir desde la presentación de la denuncia hasta la notificación de la resolución final. No lo pueden solicitar posterior. Por ejemplo, te comento, una vez un administrado solicitó, por ejemplo, ¿no?, se evaluó, se denegó. ¿Por qué? Porque dentro de los supuestos sí había acreditado la resolución final, o sea, en la cual fue confirmada por la sala, el pago, que son los honorarios, y sin embargo, en cuanto nosotros observamos que eso había sido emitido por una persona, por ejemplo, Juana Pérez. Juana Pérez envió el recibo por honorarios por la interposición de la denuncia a favor de por ejemplo, José Carlos, ¿no? Y al momento de evaluar, se verificó que todos los escritos que habían presentado la parte solicitante eran firmados por el gerente general de la empresa denunciante, ¿no? Entonces, si bien este gerente otorgó facultades a otros abogados, pero dentro de esos abogados no se visualizaba que efectivamente haya sido girado por la supuesta abogada. Entonces, ahí como que la comisión no vio un vínculo entre efectivamente el pago del tributo, la factura y el expediente principal, ¿no? Entonces, ahí no se le otorgó la solicitud de costas y costos, ¿no? Ok, lo que nos estás comentando es que en tu ejemplo
Si yo digo que me ha asesorado Juana Pérez durante mi procedimiento, tengo que acreditar en esta solicitud que Juana Pérez Ha en presentado. efecto ha actuado durante el procedimiento como mi abogada. Claro, con los escritos, ¿no? Ok, Con los claro, en ese caso escritos. con los escritos deberían estar suscritos por ella. Claro, o a menos pues que en este caso el denunciante le haya otorgado facultad de representación también. La cosa es que se tiene que acreditar que efectivamente existe un patrocinio, ¿no? Ya, y esta acreditación nos indica que tiene que ser dentro de la solicitud de devolución de costas. O sea, desde Claro. el momento en el que se solicita, hay un plazo, o sea, empieza a correr un plazo para acreditarlo. Desde el inicio o durante la tramitación del procedimiento. No Ok. es que sea después, que se tiene que haber previamente un pronunciamiento por parte de la comisión. Ya, se tiene Ahí que haber tiene que. un pronunciamiento previo por parte de la comisión diciendo se ha declarado barrera burocrática ilegal esta exigencia y a partir de ese momento ya tiene la posibilidad de solicitar la devolución de las costas. Y ahí va a tener que acreditar que le pagó a su abogado durante el procedimiento, ¿no? Claro, así es, correcto. Y nos hablabas también de unos medios de bancarización. Si nos puedes explicar un poco mejor esto como requisito para solicitar la devolución de costas. Se tiene que acreditar, por ejemplo, la constancia de transferencia bancaria, ¿no? El depósito que yo realizo, la constancia del pago de las detracciones también a favor del abogado o del estudio jurídico que me ha representado, ¿no? En la tramitación de este procedimiento de barreras burocráticas. Eso siempre. Siempre y cuando esto supere o sea, igual a 3.500 o $1.000. Ah, eso por la ley de bancarización. Sí, por la ley de bancarización. O sea, ok. Entonces, siempre que sea más de $1.000 el pago que hayas hecho, tienes que, además de acreditar que has hecho el pago, acreditar lo que lo has hecho por un Los medios de medio pago del sistema del bancarizado. sistema bancarizado. Ya. ¿Qué pasa si es que no cumple alguno de estos requisitos? Nos estás hablando un poco acerca del procedimiento. Sí, si no cumple bueno, no se cumple estos requisitos, es muy posible que también no se le otorgue la liquidación que está solicitado, ¿no? El reembolso por este concepto, porque no cumple con lo que ha establecido. Puede cumplir con la resolución, pero no hay, y puede indicar el pago del monto solicitado, pero sin embargo no se visualiza efectivamente a través de qué medio se realizó el pago de estos tributos correspondientes, entonces no se le va a otorgar. ¿Qué consejo tú podrías darle a nuestros oyentes, a quienes están viendo, escuchándonos el día de hoy, para hacer una correcta solicitud de devolución de costas? O sea, en el momento en el que contratan a su abogado, ¿qué deberían de prever ellos para que en su momento se les pueda devolver los gastos que han hecho en el procedimiento de barreras? Lo que les recomendaría es que primero hay una libertad contratual que pueden las partes fijar los montos y el pago, pero también deben acreditar que ese pago sea realizado a través de los escritos que puedan presentar, sus alegatos, sus descargos, que esté la firma del abogado, ¿no? Entonces, y que eso también sea bancarizado, es el caso si es que superan el monto, ¿no? Entonces, eso es lo que les recomendaría. Okay. Que sigan los supuestos y los criterios para nosotros poder determinar de manera adecuada el monto que están solicitando. Okay, ¿tienen que hacer estos pagos durante el procedimiento o hay posibilidad de que lo hagan inclusive terminado el procedimiento de que paguen al abogado algún honorario de éxitos o algo así? Tiene que ser al inicio o durante la tramitación del procedimiento. Te comento también que hay un criterio por la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, que en un caso particular, si bien es cierto, la denuncia habría terminado o había finalizado con fecha, por ejemplo, 22 de septiembre del 2018. Ya, sin embargo, dentro del monto solicitado había medios probatorios como una factura que era posterior, que era del 4, no sé, de octubre de 2018. Entonces, la parte solicitante es que mediante sus medios probatorios demostró que a través de los correos electrónicos de fechas del 2017, por ejemplo, no sé, 24 o 25 de 2017, había un acuerdo previo de cómo se iba a pagar
y cuánto era el monto. Entonces, la sala también consideró que este criterio, como ya está, había un medio probatorio que acredite que efectivamente hubo un acuerdo previo, entonces también lo consideró para poder determinar y poder analizar que este medio probatorio sí era fehaciente, no se demostró, independientemente que ya había concluido el procedimiento. Claro, entonces tendría que acreditarse que hubo un trato con el abogado para que efectivamente te asesore en este procedimiento de barreras, porque después no te vas a inventar que contrataste al abogado, ¿no? Una vez que ya ganaste, ahí se podía defraudar, creo que al sistema de barreras, ¿no? Entonces, eso debería ser acreditado. Así de acuerdo es. A este criterio que nos comentas de sala, durante las fechas en las que se está desarrollando el procedimiento de eliminación de barreras, para que después pueda solicitarse la devolución. Claudia, ¿qué beneficios puede generar esto? ¿Qué tipo de incentivos tú consideras que genera la devolución de costas y costos? Uno es que recuperas el monto por la tramitación y los gastos que has incurrido por la tramitación del procedimiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, por recibos por honorarios, o sea, el abogado que te va a brindar la asesoría jurídica. Ahora, cabe señalar que nuestros procedimientos nosotros no requerimos para presentar una denuncia administrativa la firma de un abogado. Está en la potestad del administrado de presentar su escrito y con el patrocinio de un abogado, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que uno de los beneficios es incentivar a que, independientemente de la barrera que me puedan estar interponiendo, ¿no?, y que hay una afectación en el mercado, tengo la posibilidad de poder recuperar la tasa administrativa, los gastos que yo voy a incurrir al momento de la interposición de una denuncia, ¿no? Claro, o sea, además de esos costos que ya de por sí la imposición de la barrera me está generando, porque me está afectando ya sea mi actividad económica o me está imposibilitando desarrollar el trámite que yo quiero obtener, o sea, estoy pidiendo una autorización, un permiso, etcétera. Además de esos perjuicios, yo tengo que pagar esta tasa de 500 y pico soles al Indecopi para que le diga a la entidad que lo que está haciendo es ilegal. Entonces aparece esta herramienta de devolución de costas y costos como un incentivo para que recuperes el monto, puedas recuperar la tasa o si has gastado un abogado para que puedas también recuperarlo. Sí. En el procedimiento de barreras, Claudia, una de las partes suele ser el Estado. Uh-huh. ¿Al Estado se le puede pedir que devuelva costas y costos? Por supuesto. Si bien es cierto, los gobiernos locales, que la mayoría son las entidades municipales, en la cual se denuncian esa imposición de barreras, señalan que ellos están exceptos de pagar los costos y costos de procedimiento. Sin embargo, nuestra ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, que es el decreto legislativo 1256, establece la potestad de poder nosotros ordenar al reembolso por estos conceptos. Entonces hay una ley que nos habilita a pedir a las entidades de que hagan este pago de costas y costos. Entonces el Indecopi está facultado para poder hacerlo y eso sería como una excepción a esta regla, ¿no?, de que el Estado no paga o está exento de costas y costos. Claudia, si nos podrías comentar algún ejemplo, algún caso que consideres o que has visto en tu experiencia como resolutora de la comisión acerca de liquidación de costas y costos. Sí, por ejemplo, el administrado había solicitado una liquidación por un monto determinado, por ejemplo, 20,000 soles. Uh-huh. Ya, para ello acreditó el recibo por honorarios, ¿no?, y que había sido esto brindado por una consultoría de asesoría legal. Uh-huh. Ya. Entonces, supuestamente ese recibo fue emitido como que el 10 de junio del 2019. Nosotros visualizamos la partida registral y recién esta empresa habría sido con fecha posterior al 10 de junio, sino con una fecha del 6 de junio del 2019. O sea, la empresa se constituyó. Constituyó posterior al recibo. Entonces es algo ilógico que cómo te voy a patrocinar si una empresa no está constituida. Okay. No, incluso el procedimiento había terminado mucho antes. Entonces ahí también se denegó, ¿no? Se negó. Ahora, para otorgar estas liquidaciones hay que tener en cuenta
no solamente estos supuestos, estos criterios, sino también otros criterios objetivos, como ya les había indicado, que es de acuerdo a las pretensiones, ¿no? Claro. Entonces, que han sido favorables por la parte, en este caso, vencedora, ¿no? No basta que cumplan con todos estos requisitos para solicitar determinado monto y que ese monto va a ser el que se le va a ordenar que le devuelvan. Claro, no solo. Sino existen otros criterios objetivos que nos estás comentando. Como por ejemplo, algo que. Las pretensiones, ¿no? Las pretensiones, ¿cuántas pretensiones se han declarado favorables a la denunciante? Claro, entonces porque puedes haber denunciado 10 y solo te dieron la razón en una, entonces no tiene sentido de que te devuelvan todo. Claro, debe haber una proporcionalidad. Debe haber una proporcionalidad. Así es. Muchas gracias, Claudia, por toda la información que nos has comentado el día de hoy acerca de esta devolución de costas y costos. No sé si tienes algunas palabras finales, algo que quieras indicar a los oyentes el día de hoy. Claro, gracias, José Carlos. Queridos amigos, estamos nosotros siempre dispuestos a poder no solamente llevar a cabo un procedimiento que ustedes pueden interponer ante la comisión, también recuerden que nosotros iniciamos investigaciones de oficios. Y lo que sí les sugiero, les recomiendo, es que tengan en cuenta los supuestos y los criterios que establece la directiva, así como el decreto legislativo 1256, para que nosotros podamos otorgar de una manera correcta y eficiente el pago que ustedes están solicitando por dichos conceptos, ¿no? Tengan en cuenta los supuestos y los criterios establecidos. Muchas gracias. Ella es Claudia Apagüeño, abogada especialista de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Finalizamos el programa, no sin antes agradecer a todos ustedes, nuestros seguidores y seguidoras, y a quienes están oyendo esto por Radio Indecopi. Les vamos a recordar los canales a través de los cuales pueden contactarse con la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, presentar sus denuncias informativas. Pueden hacerlo a través de la mesa de partes, a través de un escrito. Pueden enviarnos un correo electrónico a consultasbarreras@indecopi.gov.pe o pueden escribirnos al WhatsApp Antibarreras al 967-257-695 o al 913-912-611. Asimismo, puede comunicarse con el Indecopi llamando al 224-7777 o si está fuera de Lima, a la línea gratuita 0800-440-40. Sigan viendo las diversas transmisiones que el Indecopi tiene para ustedes. Gracias por seguir esta transmisión. Se despide de ustedes José Carlos Malpartida. Hasta una próxima oportunidad.